Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al streaming de El Taller de Vamos a comenzar Mesa con este lindo dibujo que ya está hecho del personaje de la Miku Hatsune, la Vocaloid. Sale en la serie animada Yashin Chan Drum Pink. Lo primero que hicimos, lo que están viendo para comenzar, es remarcar con el pincel. Elegimos un color rojo para remarcar todo el dibujo a la pismina. Este arte está realizado con un bloc fabriano que tiene 25% de algodón. Es el que está acá en Santiago, en las librerías, en 25 mil pesos. Es de talla mediana porque el papel, al mojarlo entero, aún se dobla un poquito. El bueno cuesta 50 mil pesos. De grana fina, el bloc fabriano. Lo bueno del fabriano, está pegado en cuatro lados y son perfectos para pintar en el aire libre. Son de 100% de algodón, tienen doble tamaño y no contienen ácidos. En esta arte ocupamos unas acuarelas Angora hechas en Alemania. La caja de 24 acuarelas opacas que la puedes encontrar en Arte Papel acá en Chile. Está costando alrededor de 12 mil pesos la caja de acuarelas que estoy ocupando yo en este arte. Que contiene amarillo, naranja, vermellón, verde amarillo, ocre amarillo, carmesí, azul prusia, cobalto plateado, turquesa, verde, oliva, ámbar. Bueno, la técnica acá que ocupé yo después de dibujar en el bloc con un pincel grueso, mojar todo el papel. Eso no sale ahora. Mojar todo el papel y después en un vasito de agua pones el pincel, mojas la acuarela y en el mismo plato, en un platito, se pasa el color
para diluirlo. Entonces después lo lanzas en el papel. Si se dan cuenta, hay que tener un buen pulso para realizar esto. Si te interesa, en el canal de YouTube Mesar Estudios hay unos talleres de dibujo, de cómo se realizan los dibujos mangas, la cabeza, las proporciones del cuerpo, los brazos, las manos. Así que están invitados a pasar a revisar . También estamos ocupando lo que se ve a mano izquierda de su pantalla. Los lápices son lápices marino acuarelables Creator Colors. Que al final del arte los utilizo para dar detalle. O sea, son como los lápices normales, pero con agüita. Se pueden utilizar como acuarelas, por eso son acuarelables. Así que acuérdense, la marca es Marino Acuarelable Creator Color. Esas son las que están viendo a mano izquierda. Angora es la marca que estoy utilizando en esta oportunidad. De acuarelas, que es una marca alemana. Arte Papel tiene estas acuarelas, por si quieren conseguirse. Y es Fabriano, lo venden en todas las tiendas. Este, como les conté, es un bloc mediano de algodón y alrededor de 25 mil pesos. En el mundo otaku, con estos bonitos del manga, Yashin-chan Drumping on My Devil, en la serie que estamos dibujando. La protagonista del mismo dibujo es la Yashin-chan, que es un demonio Orochimaru, mitad humano, mitad serpiente, que fue invocada por un ritual hecho por Yurine. Yurine no sale en la ilustración que estamos haciendo, pero sí sale la Miku. A la cual constantemente planea asesinar para regresar al inframundo. Pero su poca inteligencia, su egoísmo y su falta de sentido común siempre le juega en contra y termina siendo víctima de las masacres de Yurine,
aunque debido a que es inmortal, puede regenerarse. Está prácticamente desnuda, ya que su torso humano apenas está cubierto por sus cabellos y en lugar de piernas tiene una gran cola de reptil. Una paciencia. Estamos en el streaming del Twitch. Para los que quieren ver paso a paso
la creación de esta acuarela. Bienvenido.
beside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Pincel y una acuarela roja.
pertenece así al mundo de la acuarela. Con la acuarela no solo puede hacer uno mismo sus propias obras de arte, sino que además permite desconectar de la rutina, relajarse cada día y contemplar resignado los preciosos resultados. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light. So damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I bought you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Relajarse cada día y contemplar fascinado los preciosos resultados que pueden obtenerse con un par de trazos de pincel y algo de práctica. Que no te aportan nada, te explican una técnica tras otra antes de enseñarte lo básico y que al final no te resuelven las dudas, estás en el lugar correcto. Así es. Bueno, ahí estamos todavía remarcando la camisa de la Miku. En esta parte no hay técnica, es solamente tener buen pulso con la mano. We'll be right back.
beside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Bueno, y el profe, ¿qué opina de lo que está pasando? ¿Qué opina, maestro? Te confieso que a mí me ha pasado lo mismo. Y buscado, y me ha costado bastante trabajo encontrar información de calidad para pintar dibujos fáciles con acuarelas. Mucho vino intragable donde gente hace cosas, pero sin Sin explicar el por qué. Por ahí el maestro está dándonos su interrogativa sobre que está bueno este trabajo. Gracias, chicos, por estar aquí presentes. Está el chat para resolverles todas las preguntas. Así que utilícenlo. Habla bien el profe, Eli Rey. Así es. Hola, Dubico, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. ¿Cómo va la pintura? Escuchemos al profe.
Ahí va, po. En eso estamos, Ludovico. Bien, es sabido que la acuarela es una técnica que permite hacer todo tipo de diabluras con el app. Sin embargo, si te estás planteando en serio aprender a pintar con la acuarela, debería prestar atención y practicar las siguientes técnicas. Así es, el Green. El maestro se llama el Green. ¿O no, Ludovico? Así es. Bueno, ahí estamos todavía remarcando la falda de la Miku. Y tiene un diseño escolar todavía, faldita de color gris, como las que ocupan acá en mi país, Chile. Llevamos 37 minutos con 39 segundos y todavía estamos en la remarcación. Para los que están en el stream de Twitch, lo estamos mostrando paso a paso. Si no, véanse el resumen en YouTube. Vayan al GoToWe. ¿Cómo? Vayan al GoToWe. Al YouTube. Dale like si te gustan los videos. Así es. Si no, suscríbete. Tenemos algo que te gusta a ti. Así es. Así es, Ludovico. Bueno, cuando uno pinta o dibuja, el bloc lo puedes mover donde tú quieras, hacia arriba, hacia abajo. Así es. We'll be right back.
qué hora comienza a pintar? Ya estamos por terminar, Ludovico. Es muy lento. Bueno, así es. No se puede apurar la obra. What is this? Oye, ¿se han visto esta serie o no? Drone Pick on My Devil X. Este año 2022. Tenía nueva temporada. Ni siquiera una exitosa campaña de finalización. No, me equivoqué. Ni siquiera una exitosa campaña de financiación. De nuevo. Ni siquiera una exitosa campaña de financiación colectiva y una nueva temporada recién iniciada pueden proporcionar a Yashin-chan la fuerza que necesita para derrotar con éxito a Yurine. Bueno, ya sabíamos que Yurine intenta de destruir la propia invocación de que ella realizó por la que estamos dibujando acá, por la Yashin-chan. Tal vez tratar de cambiar su carácter por completo en este nuevo comienzo. Es el nuevo comienzo que necesita. Si eso no funciona, siempre existe la opción de otra reunión de Año Nuevo. O tal vez una competencia amistosa de Karuta. Y cuando todos sus esfuerzos fallen, inevitablemente Yashin-chan puede encontrarse con Dios mismo. ¿Habrá una guía celestial? ¿O el Todopoderoso está realmente aquí con el propósito de destruir el mundo entero? Y lo que es peor, el anime mismo. Esto es sacado, chicos, de la página de Anime Network, Anime News Network, eso, de la página de Anime News Network. Estábamos leyendo esto de la de Drone Pick on My Devil X. Yashin-chan y todos sus amigos están de vuelta con la mejor nueva temporada de anime que una exitosa ronda de financiación colectiva puede comprar. Con eso en mente, y dado que ahora tienes tres temporadas, probablemente tengas sentido que la serie complazca a dicha multitud de financiación, básicamente saliendo y tocando los éxitos. La serie comienza con la asombrosa ocurrencia de que Yashin-chan en realidad le lanza una patada a Yurine por una vez. No es que realmente sea necesario, pero eso aún tiene que contar como una estándar para el progreso, ¿verdad? Y para ser justos, el final de este episodio indica al menos un nuevo elemento adicional a lo que caritativamente podría considerarse la trama general de Dropping. Así que al menos no confundirás esto con un episodio de las viejas temporadas que de alguna manera olvidaste. Bueno, el elemento obviamente en esta temporada, el Amiku Hatsune, la Vocaloid, que el diseño original que se estaba mostrando por internet
hicieron un diseño especial, conservando todos los valores del personaje. Así es. Está bueno tu dibujo. Muchas gracias. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing all right. You weren't easy. Yo también te felicito. Muchas gracias, profe. El profe Green. El profe Green. Bueno, estamos haciendo el pastito. El airecito está fresquito. Bueno, sigamos con el artículo. Sin embargo, todo lo demás es básicamente lo mismo que siempre. Incluso el primer boceto completo centrado específicamente en tratar de ser diferente. Iniciado por Yashin Chan afirmando que va a hablar en serio. Lo que en la mayoría equivale a que a ella no hable. El señor Mesal es bacán, dibuja, pinta, canta y hace cosas en tres. Así de bueno. Muchas gracias. Bueno, yo estaba leyendo el artículo. Dele nomás. Ya, ¿para dónde quedé? Comedia tan impredecible en todo momento, la apropiación con sobredosis de referencias de diferentes estilos
artísticos por parte de todo el elenco es un divertido chiste visual en sí mismo, pero es significativamente menos encantador cuando cada recién llegado es anunciado por otros personajes que simplemente nos dicen que otra cosa conocida representan. Oye, el artículo no está muy bueno. Creo que no. El Anime News Network no me gustó. Bueno, el diseño de este dibujo, si te dan cuenta, en la esquina del ¿cómo se llama? Del cuadrito este, como el cómics, está diseñado unas figuritas como los naipes, le puse yo, como los naipes del tarot. Bueno, esta temporada se estrenó el 20 de junio del 2022. Así que está fresquita todavía la tercera temporada de Tropic on My Devil X. Con su tema musical de apertura, Arecore, Drastic Fit, Aina Suzuki. ¿Han escuchado el tema? Creo que lo tengo aquí. Para que escuchen un poco la intro. Suena tema de la ¿cómo se llama? El mismo personaje que hace los temas de Avril Lavigne, para ese tema de Avril Lavigne. El creador del manga, Yukiwo, había prometido que esta temporada, la tercera, de Yashin-chan Dropping, seguramente iba a salir el 8 de diciembre del 2021. Pero ustedes vieron, pues salió en junio del 2022. Se hizo para celebrar el aniversario del anime. We'll be right back.
Si bien a primera vista parece que alguien carece seriamente de imaginación, el patrocinador dijo que la X, del nombre de la serie, representa la esperanza de que Yurine y Yushin Chan continúen cruzándose y peleando por siempre. Por lo tanto, la X representa el eterno Snake Slashing, que encaja perfectamente. Oh. ¿Cierto? Así es. Bueno, aquí estamos preparando, si no me equivoco, el pincel con el agüita bien diluido para empezar la segunda parte de este tutorial de acuarela, y es pintar. Ahí estamos ya agregando color al rostro. Ahí me anduve equivocando porque lo tuve que haber aguado más. Va a quedar con un color de rostro más tostado. Si se dan cuenta, algunas técnicas se pinta primero todo el fondo y después se remarca, y hay otras personas que remarcan primero con acuarela y después pintan. Como decía el profesor Green, cansados de diferentes técnicas y cosas, bueno, aquí también, pero puedes ver paso por paso cómo va a quedar la teoría y si te gusta. Se aprovechó toda el agua del pincel para pasarlo por todo el cuerpo. Va a quedar bonito. Esperamos que sí. Somebody like me.
si se dan cuenta, estoy ocupando el mismo amarillo, un amarillo medio naranja, para la piel de los dos personajes y un poco del mismo suelo. Acuarelistas famosos del mundo: Thomas Moran, John Singer, Elizabeth Murray, Winslow Homer, Georgia O'Keeffe, Paul Klee y Charles de Munt. Ahí estamos poniendo el verde olivo, bien acuarelado, bien aguado en nuestra hoja de Fabriano. Watercolor. Visto obras de John James Audubon de 1785 a 1851, o sea, era del siglo XIX. Realmente las acuarelas parecen surrealistas, salen de las acuarelas normales, impresionante. El cuadro que hablo es el The Birds of America, las aves de América. Hace 90 años, este título aún es considerado uno de los mejores libros ornitológicos de la historia. La búsqueda de Audubon por documentar a nuestros amigos emplumados también ayudó a comenzar la tradición artística de las representaciones naturalistas que se hicieron con acuarela. Ocupando el verde oliva, bien aguadito. Hay tonalidades. La primera parte bien aguadito y ya por acá un poquito más denso. Se pasa el pincel con agua donde está la acuarela y después en un platito lo vas moviendo y después lo
pones en la cartulina. Ahí estamos haciendo, tratando de hacer luz y sombra. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing all right. You weren't easy. Uno que sí es famosísimo por paisaje es el famoso acuarelista Thomas Moran, también del finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Particularmente las del Parque Nacional de Yellowstone fueron sus imágenes etéreas de sus geysers y aguas termales, lo que ayudó a convencer al Congreso de Estados Unidos de convertir formalmente esta zona en el Parque Nacional de Yellowstone en 1892. La práctica de Moran fue influenciada por las escuelas de Hudson River y Rocky Mountain, escuelas artísticas y movimientos que dieron forma a la estética y las imágenes de la pintura de paisajes estadounidense y las imágenes de pintura de paisajes escuelas artísticas y movimientos que dieron forma a la estética y las imágenes de la pintura de paisajes estadounidense del siglo XIX. Aquí estamos aplicando el verde oliva en diferentes grados. Grados con harta agua, con pie de agua, y aquí la florcita un poco más cargado. Llevamos 1 hora y 12 minutos. De trabajo. En
la cola de Yachin Chan estamos comenzando con la luz y sombra. Trabajando el pelo, con un color amarillo naranja.
espacio, no importa que se mezclen los colores, ¿eh? Queda mejor. Que hay un poco de verde, un poco de amarillo. Entonces, ¿qué colores hemos ocupado? Verde oliva. Acá hay un verde un poquito más oscuro. Un rojo ocre. Y esos han sido todos los colores que se han ocupado. Cuatro colores de la paleta de acuarela. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right. Entonces estamos aplicando naranja arriba del amarillo anaranjado. Como un amarillo sol. Para darle la luz y la sombra. Gracias, chiquillos, por vernos, seguirnos en este stream del Twitch. Llevamos 1 hora 21 minutos aquí pintando. Ahí estamos haciendo la cola, poniendo más oscuro el verde para las sombras. Manchamos nomás y después vemos si... No tengan miedo de utilizar el pincel y manchar, hacer la mancha. Quedan 40 minutos para terminar esta acuarela de los personajes del manga y del anime. Este es la personaje Yashin Chan del Dropping on My Devil X junto a la Miku Hatsune. La Vocaloid, que está en la tercera temporada que comenzó ahora en junio del 2022.
modelo de la Miku estamos utilizando un verde esmeralda. Y llegar y manchar nomás, o sea, we
avanzamos algo. Si ven la pintura. Menos mal que la detallé en el banano. El verde esmeralda. En el pelo, la corbata. Hay un azul oscuro, acuarelable, que está guau. Y un negro en los pies de la Miku. En el cabello se utilizó amarillo, naranja y un naranja. En la parte del cuerpo de la Hashinshan es un verde oliva aguado y el del y la florcita tiene un verde un poquito más oscuro que está entre los ojos. Están con un azul, azul celeste aguado y con un poco de negro los ojos. Y seguimos pintando. Espero que les guste este arte. Esta es una, se puede decir, es también una manualidad, porque hay que utilizar las manos. Así que espero que estén disfrutando el taller de acuarela. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Si te gustan estos videos, dale me gusta, compártelos y suscríbete a mi canal. Gracias.
see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. La tetera. Estamos pintando la tetera con un color dorado que trae la acuarela. Para hacer el efecto de tetera metálica. Se dan cuenta, en la tetera del medio ahí dejé una parte blanca para dar el efecto de que es algo metálico. Una hora y 37 minutos de trabajo. Quedan 24 minutos para terminar esta acuarela. Espero que les haya gustado, chicos, este trabajo. Y suscríbanse a mi canal, dale me gusta, comparte estos videos. Para que personas como a ti que te gustó aprendan algo nuevo. Gracias. Gracias, amigos. Luego, chicos, viene el streaming del nuevo episodio de Fortnite. Así que prepárense que ya viene más Fortnite por Mesar Studios. Gracias por acompañarnos y espero ser de buena compañía. Está el chat para preguntar cualquier cosa. Así es, amigos, interactúen. Así es, Ludovico.
esta parte estamos agregando el verde oliva clarito, un poco del amarillo oro, aguadito, para mezclarlo un poco para la sensación de pasto, de césped. Aparte de la florcita, estamos colocando como un color durazno. Y el amarillo oro, el amarillo sol. Ahí estoy mostrando. Es un amarillo ocre. Un amarillo ocre. Oye, ¿vieron cómo está mi pantalla? Es un fondo realizado en 3D por Mesa de Estudio. Como si estuviéramos en una nave espacial o en un laberinto. Ahí estamos aplicando más verde a las hojitas de la flor. Se está riendo, se hicieron cuenta, y haciéndole cariño a la cola de Yachin Chan. Estamos afinando algunos detalles del césped. Oye, se ve con algunos píxeles la imagen. Debe ser la transmisión online. Espero que le esté gustando. Nos quedan 15 minutos para terminar esta junto a un Colacao, esta transmisión del taller de acuarela.
Le puse la de Chin Chan un rojo guinda arriba, si se dieron cuenta. Ahí estamos haciendo un remarque al brazo que está a mano derecha nuestra. Esto es puro pulso. Llevamos 1 hora 47 minutos. Gracias por vernos, chicos. Gracias por estar acompañándonos. Espero que se hayan entretenido. Los que quieren tener algo diferente en las tardes, hoy taller de acuarelas junto al señor Chris Mesart. Me pueden seguir en Instagram, en Facebook. Yo mantengo los pinceles en agüita tibia, porque el agua, usted sabe, se ensucia, se cambia el agua, se pone agüita tibia, se deja los pinceles, se limpian. Y si no, vamos comprando unos nuevos. Si se dieron cuenta, se ocuparon pocos colores. Verde oliva. Amarillo naranja. Naranja. Azul celeste. Azul verde esmeralda. Rojo. Rojo. Un rojo guinda y un... y un color plateado, no es plateado, es como un ocre dorado, que parece que fuera un color metálico. Son las acuarelas marca Angora, de la marca alemana, que los pueden encontrar en grandes tiendas de Santiago. Pintando toda la parte interior de la cola de Yachin Chan, dando más luz y sombra. Bueno, la verdad, amigo, este es el primer acuarela que hago hace cualquier tiempo, así que van a venir más acuarelas y espero mejorar también yo en la técnica de la acuarela. Así que juntos, para que juntos podamos aprender. Bueno, ahí lancé nomás la mancha en el brazo. Creo que ahí se me pasó un poco el naranja en la mano, ¿no? Pero no importa, equivocarse no importa, porque corregirlo puede ser peor. Chicos, no importa que en la casa tengan acuarela económica
o un blog. Tienen que comprarse un blog especial para acuarela. Hay tres niveles de blog de acuarela. Uno económico, uno mediano, y como el que estamos ocupando ahora, y el caro, que es 100% algodón. El caro te va a salir los en dólares, $45. Este cuesta $23. Este, 25 mil pesos acá en Chile. Pero se pueden ocupar acuarelas económicas y les va a salir igual de bonito. Así que no se preocupen. Cuando las cosas se hacen con cariño, queda bonito. Pintando los ojos de la Miku. No hay que ocupar tintas, nada, es todo en acuarela. Estamos repasando la tetera, justamente lo que estábamos hablando en delante de para darle que la sensación que es algo metálico, que hay que dejar un lugar que es blanco, un lugar que es más oscuro. Para dar ese efecto. Gracias, amigos, por la audiencia. Así es, Ludovico. Gracias. We'll be right back.
Bueno, ahí recién esos puntitos de la cola de la Yachinchan están hechas con el lápiz, con los Creator Color. Vamos a insistir en la parte de del pasto que está arriba, si podemos mezclar dos colores. Está bastante bueno la acuarela, amigo Chris. Gracias, maestro Green. El profe Green, que está para discurso largo, para las explicaciones. Hoy en Santiago hay 32 grados de sol. Está súper caluroso. Hoy 22 de noviembre. Ahí le pusimos un violeta. O sea, le puse un violeta. No tengan miedo de mezclar colores a la hora de pintar. Llevamos 1:58. Quedan 4 minutos, chicos, y se acaba el stream del taller de acuarela. Espero que les haya gustado, chicos, nuestro trabajo. Así que suscríbete, no pierdas más tiempo, y suscríbete a mi canal. No nos está quedando tan mal, ¿cierto, chicos? No. La corbata también tiene lápiz. La de Miku. Mira, ahí en el pasto de la cabeza donde está la de Chin-chan, estamos agregando violeta. Bien aguadito. Que quede una mancha nomás. No sé, no prometo nada, pero podríamos revisar este mismo dibujo en Photoshop para ver cómo nos queda en la tabla gráfica, pintado digitalmente. Así, hay una versión hecha a mano y una versión digital, pero no prometo nada. Si se dan cuenta, ya apliqué el lápiz en los pantalones de la, o sea, en las piernas de la Miku, para generar mayor sombra. Bueno, nos queda muy poquito, chicos. Espero de verdad que les haya gustado este trabajo. Estamos terminando. Y están invitados a tu streaming. O de trabajos como este de acuarela, de dibujo, pintura. O si no, vamos a estar relatando Fortnite. Así que les agradezco su participación. Saludos a todos.
y los dejo. Muchas gracias. Adiós.